viajeros, bienvenidos a Tulum. Viajeros, bienvenidos a la zona arqueológica de Tulum. Para llegar hasta la zona arqueológica de Tulum, tomamos este camioncito que les cuesta 25 pesos y lo pueden tomar en la entrada o de regreso. Viajeros, la zona arqueológica de Tulum es una parada obligatoria, es uno de los lugares muy económicos, la entrada solo les cuesta 80 pesos y los domingos son gratis para los nacionales presentando su identificación oficial. En la entrada vas a encontrarte a muchísimas personas, estos guías federales que te van a estar ofreciendo pues el servicio de guía. Yo te recomiendo muchísimo que sí lo tomes, que ellos te vayan explicando y platicando más acerca de la cultura maya y de esta zona arqueológica. Hidrátense muchísimo, tráiganse su agua y pónganse un bloqueador si no van a hacer actividades en el mar. Anteriormente, esa ciudad maya era conocida como Samá. En su traducción al español significa amanecer o mañana. Incluso es la única que se encuentra sobre la costa de la Riviera Maya y que tiene una vista espectacular. Sí, viajeros, ahí podemos observar cierta cantidad de personas y eso es lo que no se debe hacer. Por eso tienen estas cintas, estas que delimitan el paso a las personas. ¿Ven cuántas personas están saliendo de la parte de allá? Y eso no se debe hacer. Si ustedes vienen, sean más conscientes y no hagan eso, como lo hicieron estas personas. Realmente, eso es muy malo, muy mal lo que están haciendo. Me voy a acercar para grabar y hacer este comentario que no deben subirse a las zonas arqueológicas. Vamos a ver su reacción, a ver qué dicen, a ver qué piensa la gente que está alrededor viéndolos. Y pues la verdad, no hagan eso, viajeros, está muy mal. No se suban a las zonas arqueológicas. Efectivamente no se puede entrar. Bueno, viajeros, como ya vieron, pues les quiero decir que las cuerdas que tenemos de este lado no son adorno, sino delimitan el paso de las personas para que no se suban a la zona arqueológica. Si ustedes vienen, por favor, no hagan este tipo de actividades. Bueno, viajeros, ustedes pudieron observar que cuando empecé a grabarlos, pues se salieron y se puede observar muy bien cuando están cruzando pues la línea. Y realmente no hagan esto, está muy mal. Es de las pocas zonas arqueológicas que se mantiene en muy buen estado, que mantienen sus estructuras, sus pinturas. Y pues mantengámoslo, seamos más conscientes y no hagamos este tipo de cosas. Por favor, conservemos nuestras zonas arqueológicas. Viajeros, este es el castillo principal de Samá y es uno de los lugares más fotografiados y emblemáticos de la zona arqueológica de Tulum. Incluso pueden tomar este tour en este barquito, en esta lanchita. No está muy caro, la verdad es muy económico y tiene una vista panorámica excelente desde ahí. Observen, viajeros, la belleza de Tulum. Qué precioso está. Uy, qué bien.
viajeros, ya hemos salido de la zona arqueológica de Tulum. Estamos por la parte de atrás. Aquí hay un acceso si ustedes quieren ir a la playa. Este es el acceso para ir a la playa Paraíso. Ahorita nos vemos, nos vamos a dar una vuelta por la zona hotelera para buscar spot fotográfico. Parada rapidísima solo para tomarme la foto en esta escultura que se llama Ven a la Luz y es de las más famosas aquí en Tulum. Y bueno, viajeros, con este bellísimo atardecer me despido, nos vamos a ir al hotel y en el siguiente video les contaremos mucho más experiencias, les mostraremos en el hotel en donde nos quedamos, dónde comer y los spots fotográficos de Tulum. Así que no se lo pierdan, no olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Te dejo con este hermoso atardecer.